Vamos a continuar la semana deportiva. Recibimos a Vitelio Mejía, presidente de Lidón. Él sacrifica nuevamente un domingo para estar con nosotros aquí. Y naturalmente nosotros se lo agradecemos. ¿Qué tú haces los domingos, Vitelio? Tú te vas de pesca, te dedicas a escuchar boleros, acompañado de un par de cervecitas allá en pantalones cortos, en salinas, porque. La gente que tenga las estrellas, que una persona como tú tiene de lunes a viernes, pues tiene que descansar algo ahí, disipar los fines de semana. Yo peco poco ya. ¿Ya? ¿Pero te gustaba la pesca? Sí, lo que pasa es que ahora ese mismo tiempo lo aprovecho con los nietos. Ah, ok. Y la música eh, suave, sin la cerveza generalmente. ¿Sin la cerveza? Sí. Ya. Yeah. Eh, y en familia se, se pasa bien. Yeah. Eh, resulta que el rincón nuestro en Salinas eh, a Dios se le fue la mano. ¿Cómo así? En la creación, cuando creó Salinas. ¿Por qué? Que es muy bonito. Sí, es lo más bonito que yo creo que se, se puede ver. Uh -huh. ¿Y Salinas es más bonito que, que este y que Samaná? ¿O son todos bonitos? Bueno, yo soy de ahí. Ah, pero de ahí. Quizá estoy prejuzgando. Sí. ya yeah. <laughs> yeah. Y entonces... Ma eh... Manuel se ríe porque Manuel va así por ahí, porque Manuel es... Tiene un amigo que tiene una casa ahí. Ajá. Y va mucho allá. Sí, sí, yo Ay, me imagino los planes que se hacen ahí. <laughs> Las conspiraciones y la cosa. Donde estamos en el día. Bueno, ustedes amigos eh, fanáticos. Tenemos. Ah, ¿qué tienen. Es ¿no? más amigo del que mío. Sí. Entonces tenemos eh, eh, la apertura de los fanáticos pueden hacer preguntas a Vitelio a través del hashtag, la semana deportiva. ¿Cómo es Manuel? Bueno, todo el que quiera preguntarle al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol lo que sea, pasando por mi filtro, lo pueden hacer usando el HT o el hashtag La Semana Deportiva. Haga su pregunta o su comentario y yo seré su filtro. Hashtag es HT. HT, claro. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Vitelio, se cumplen dos torneos ya para ti, no necesariamente dos años, porque dos años se cumplen creo que en el mes de julio. Como presidente así de Lidón, ¿verdad? Así Pero es. dos campeonatos. Y entonces, eh, como, como ejecutivo de béisbol, como ejecutivo principal de la pelota invernal dominicana, en estos dos años, ¿qué tú has aprendido? Mucho. ¿Qué, ¿qué, qué elementos eh, te llegan a la mente así? Como, ¿Qué cosas has aprendido de la pelota dominicana y en términos generales? Bueno, he aprendido mucho. He aprendido eh, a estar más cerca de, de los fanáticos, en sentido general conocer de sus inquietudes, de sus necesidades. He aprendido a hacer a objetivo en, en el análisis de, de las necesidades que tiene la liga que, que mejorar, de muchas cosas para favor y beneficio del fanático, que es el, el que paga el, ese deporte y es de el, el dueño del deporte. Y he aprendido que preocuparse no sirve de mucho, que hay que ocuparse. Ocuparse, Ocuparse, más que preocuparse. Más que preocuparse. Y, eh, me he ocupado, <laughs> fruto de esa preocupación original, y creo que hemos avanzado. Creo que descontando los esfuerzos que el año, primer año tuvimos que hacer en el primer torneo para eventos que escaparon del control, como el tema del el incendio del estadio, las lluvias excesivas, el tener que reducir un poco la serie final y llegar a, al último juego sin una definición. Eh, y otra serie de factores, verdad muchos de ellos que no viene al caso de enumerar. Eh, hubo aprendizaje y ese aprendizaje se pudo implementar este año. Y este año tuvimos un torneo exitoso, competitivo, uh -huh. desde el primer día hasta el último. Muy competitivo. Eso no tiene nada que ver con la gerencia de la liga, eso tiene que ver con el trabajo dedicado, tesonero y, y costoso de los equipos, de todos los uh -huh. equipos que han hecho su mejor esfuerzo. Uh -huh. Y tuvimos una serie de, de espantos en, en el este. Este año pudimos ver también algunas realidades como eh, la reconstrucción del séptimo cielo, fruto del de, de apoyo ¿verdad? del gobierno. Eh, pudimos este año implementar el centro de revisión de jugadas, que creo que es uno de los logros de, de la Liga. Vuelvo y digo, no mío, de nosotros, porque la Liga es un equipo de trabajo y al final lo que un gerente de la Liga pueda sugerir o no sugerir no tiene mucho sentido a menos que se tenga el apoyo total de los seis equipos, Así de los seis es. dueños de equipo. Entonces la, el centro de revisiones que mejoró muchísimo, eh, la situación de, de las jugadas, este año pensamos mejorarlo eh, un poco más técnicamente, también este año mejoramos sustancialmente las condiciones de los árbitros, eh, los árbitros no tenían seguro médico. Ajá. Eh, incluso se volvieron a traer árbitros extranjeros. ¿Qué cantidad de árbitros trabajaron este año? Eh, trabajaron 16 sí. árbitros más o menos dominicanos, o más o menos 16 árbitros dominicanos y 6 árbitros norteamericanos. 22 en total. Sí. En los árbitros eh, norteamericanos que se trajeron de nuevo y también se le pro, se le, eh, eh, facilitó un seguro médico. Siempre entendí que era un riesgo tener un árbitro americano en un terreno de juego eh, sin un seguro. Eh, Pienso que se avanzó bastante en el tema institucional, uh -huh. se mejoraron los reglamentos que se están de nuevo mejorando ahora y eh, se, por fin se definió el famoso reglamento de, disciplinario de manejo de redes y uh -huh. comunicación que ya para este año está en plena vigencia porque ya es conocido por todo el mundo. Incluso va, antes del inicio del torneo, va a las redes. Yo pienso okay. que la pelota ha crecido, el fútbol ha crecido, uh -huh. se ha mejorado la asistencia en los estadios y los ratings de las transmisiones. Tú tuviste eh, la ventaja de que al asumir la presidencia hace dos años, ya todavía, yo, tú tenías un tiempo ya en Lidón ahí trabajando en, en asuntos legales con el doctor Matos Berrido, o sea que ya tú conocías bastante del de las entrañas del monstruo. Pero en estos dos años ya como presidente, de esas cosas que tú has aprendido, ¿se puede hablar algo sobre conocer a Los protagonistas, a los que manejan el negocio, quiero decir, los dueños, los ejecutivos de los equipos, ¿cómo tú te ha, cómo tú ha conciliado en el conocimiento de esas personas? ¿Cómo lo manejan como una entidad privada? Bueno, es sencillo, porque ha sido un proceso evolutivo. Ha sido un proceso evolutivo. Eh, yo estoy ahí hace seis, estuve ahí hace seis años, antes de la elección como presidente, y precisamente en ese periodo de tiempo fueron. ...cambiando los rostros de quienes manejaban los equipos... ...y entonces se ha dado un proceso paralelo... ...donde hay una nueva visión en la presidencia de, de la liga... ...y hay una nueva visión en el manejo de los equipos... Eh, ...vienen los muchachos jóvenes, los eh, empresarios exitosos... ...los gente joven con mucha visión... ...y con una visión más objetiva y comercial del de, de negocio... ...y del de empeño que tienen que hacer en el aspecto deportivo... ...y mm. conscientes de la importancia del fanático... Eh, a la hora de tomar decisiones, entonces eso ha facilitado porque se habla el mismo idioma. Uh -huh. Yo pienso que eso ha facilitado mucho. Yo pienso que quizás estructuras anteriores con esa nueva membresía de los presidentes o presidentes más eh, con una visión más moderna, con lo que antes manejaban los equipos, eh, quizás había un poco de choque. Pero la, la realidad es que hay eh, todos los presidentes los seis y su equipo de trabajo. Eh, Saben lo que tienen que hacer, saben dónde quieren ir. Incluso eh, no solamente lo saben porque tienen que saberlo, sino porque nos preocupamos por eh, trabajar en eso. Por ejemplo, nosotros hicimos en, en diciembre hicimos un taller eh, con la participación de Alejandro Peña de Filló y Omar Canizales, que es el presidente de la Liga de México, de México de, eh, del Pacífico de Invierno, eh, que son dos expertos en materia eh, uh -huh. de comercialización y mercadeo. Eh, nos, eh, como decimos vulgarmente, nos trancamos en un eh, local de aquí en la Ciudad Capital, todos los presidentes de equipo, su gente de mercadeo, su gente de comercialización, ellos dos como facilitadores y eh, la presidencia de la liga. Y llegamos a una serie de eh, puntos básicos para una estrategia de comercialización y mercadeo, uh -huh. que ya esta semana hicimos la primera reunión y aspiramos a tener al 4 de abril diseñado un todo un plan estratégico de mercadeo y comercialización. Siempre traigo a colación algo que se quejaba, que reclamaba Daniel Aquino en los años 90, de que él no entendía, tal vez esto lo hemos conversado anteriormente, Como en Lidón se, se producían reuniones entre dueños de equipos, gente de negocios, gente que tenía una inversión de 5 o 10 millones de dólares en un equipo, y en una reunión de Lidón iba a una misma mesa, con un empleado del equipo de operaciones de béisbol que mandaba a tal equipo porque él entendía siempre que el presidente Lidón tenía que reunirse, hablaba de negocio con los dueños de equipo, con los, con los seis dueños de equipo y que tenía que hacer otra reunión con la parte técnica de los equipos, donde no estuvieran involucrados los dueños. ¿Ha habido esa experiencia tuya? Oh, claro. ¿Tú, ¿Tú la has podido percibir? Claro, claro, claro independientemente de que Daniel Aquino es uno de los cerebros mejor amueblados que yo he conocido en mi vida, este, tengo que decir que es, una, es lógico nosotros qué hacemos? Por ejemplo, esta semana, bueno, hace tres semanas que empezaron las reuniones de los comités técnicos. Entonces, ¿quién va a la mesa? Como presidente de la liga, uno introduce la primera reunión, deja saber cuál es el alcance del trabajo que la liga pretende. Cuando digo liga, digo presidente de liga y los presidentes de equipo. Entonces, ¿el trabajo quiénes lo siguen? Los gerentes y sus asistentes de operaciones y el director técnico y coordinador de operaciones de la liga. Uh -huh. Ahora están trabajando en, en todos los reglamentos técnicos reglamento del torneo, reglamento de los drafts, reglamento de la revisión de jugadas. Entonces, ese, ese trabajo que hacen los técnicos, técnicos de la liga y de los equipos, al final viene a la mesa de los presidentes y se toma la decisión de final. Okay. Con los, ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, las reuniones de comercialización y mercadeo. Con los encargados de mercadeo y comercialización de los equipos y de la liga. Uh -huh. Uno introduce la primera reunión, define el alcance de los trabajos y se encargan. El día que se terminen los informes, que eso tiene que ser en ese aspecto el 4 de abril y en el aspecto técnico el 19 de, eh, de marzo, entonces viene a la mesa el resultado y los equipos debaten a los presidentes. Uh -huh. Con el tema, por ejemplo, <coughs> que eso viene ahora, eh, empieza la semana que viene, vamos a hacer también un plan estratégico de eh, comunicación y redes. Entonces, ¿quiénes van a venir a la mesa? No los presidentes de los equipos. Una primera uh -huh. reunión con el presidente de la liga, entonces la comercialización... La, comunicación y redes de cada equipo con los de la liga, uh -huh. un plan estratégico que los presidentes se reúnen y aprueban, desaprueban o enmiendan. Esa es la forma moderna de gerenciar. Ya. Y Vitelio, en el aspecto de empresa privada, en cada equipo, vamos a decirlo así, como empresa privada, ¿qué tú percibes en estos dos años? ¿Se están manejando bien como empresa privada? ¿Tienen objetivos de rendimiento económico? o sigue el fanatismo bien alto solamente por ganar yo creo que hay una mezcla de ambas cosas las dos cosas sí yo creo que y eso viene llega al béisbol porque uh -huh. no sería eh, bueno para el béisbol tener personas en la liga que tengan solamente un criterio comercial uh -huh. los eh, dueños manejan sus temas comerciales pero sin dejar de poner la pasión que eso eh, implica y gastan en tener equipos competitivos en reestructurar sus equipos de operación y ahora se ha visto eh, mucho avance, mucha modernización Perdón, haciendo la advertencia o haciendo la, 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 la aclarando de que en Lidón no es igual que en grandes ligas, donde los fanáticos van a ver equipos que pierden y pierden. Aquí en Lidón la palabra asistencia, el factor asistencia está muy vinculado al resultado del terreno de juego, porque los equipos, los fanáticos se desaparecen cuando sus equipos están, ganando, están perdiendo mucho. Sí, por eso... Eh... Te decía que este año fue un torneo muy competitivo uh -huh. y eso mejoró las asistencias. Y hay muchas cosas que, hay que hacer además, muchas facilidades en los estadios. Por ejemplo, eh, no se va a poder medir mucho, porque fue un equipo que empezó ganando y terminó ganando, que es el equipo de las estrellas orientales. Pero en el estadio de, de San Pedro de Macorís, Macorís, se dieron circunstancias especiales. Eh, por ejemplo, ellos tomaron una decisión de entregar gratis locales comerciales para el expendio de alimentos y bebidas. Eh, trajeron al estadio sobre esa base eh, las comidas emblemáticas de la región, los famosos domplines, los pateles en hoja, las la cosas que la gente va a San Pedro a comer los sábados y los domingos. Sí, Todas esas toda esa cosas que nada más hacen en Y entonces, eh, <laughs> ¿la gente qué hace? La gente se va al estadio a hacer lo mismo que iba a hacer en el malecón o frente al yeah. parque. Eh, eso no lo vamos a poder medir. Eh, eh, realmente porque además de eso las estrellas ganaron sí. pero se ha mejorado mucho los estadios y hay que mejorar más y ya. la asistencia va a depender de que sea una experiencia buena para el fanático y estadio está sal. lejos el, el día sigue lejos el día en que cada 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 eh, de cada juego se, se pueda reportar la cantidad de fanáticos asistentes no tan lejos no tan lejos no tan lejos por eso eh, sigue siendo un misterio no sí yo te decía de estrate, del plan estratégico de comunicación fíjate como cómo yo veo el concepto moderno eh, estaba hablando de mercadeo, de comercialización y de transparencia de la comunicación. Eh, parecería como que yo fuera a buscar una, un empleo a una, una empresa americana y decida reservarme que yo hablo inglés. Digo, sí. Y no hablo inglés, o no digo que hablo inglés. Sí. Entonces, oye, yo no voy a conseguir un trabajo en la empresa americana. Claro que no. Si yo quiero vender a un posible patrocinador. Yo, este es un instrumento que él debe conocer y que los comercializadores deben manejar uh -huh. y que la Liga debe manejar. ¿Qué tú me ofreces? Bueno, este es la asistencia, que ha subido un 20, desde un 20 hasta un 57% en el sí. año pasado. Exacto. Este es mi rating. Uh -huh. Entonces, yo, ese es un instrumento para vender. Uh -huh. Entonces, yo pienso también que la palabra que gira el mundo ahora es la transparencia. Eh, en la página del IDOM, en su momento, deben estar eh, día a día la asistencia. Eh, los ratings de las transmisiones y permanentemente todos los reglamentos. Cuando esto J. Cruz hace un comentario que la gente entiende que fue fuera de lugar, que la gente pueda ir a la página de la Liga y buscar el reglamento y convencerse o de que no hubo tal violación a, la, a un régimen disciplinario o de que si la hubo esté pendiente si se va a aplicar la sanción o no. transparencia somos, Transparencia, esa es la clave. Es una palabra complicada para la República Dominicana. <laughs> Manuel, dos <¿no> preguntas. <laughs> Bueno, pregunta al Alburquerque de que, que Si la liga ha contemplado regular los contratos que se le otorgan a los comentaristas deportivos en las cadenas. Y la otra pregunta es: Pero vamos una por una. Ah, bueno, esa primero. Esa primero. Hay cinco. Esa es bueno hacerse a los dueños de los equipos porque es un, <laughs> eh, un, un tema particular eh, de, ellos. De, de los equipos con sus cadenas. Sí. Sigue la otra. Que si es posible ver una expansión pronto en la Lidón. Eh, yo he explicado eso más de una vez, pero eh, obviamente alguien hace la pregunta y por respeto, ¿verdad? Esa pregunta debo dar la, la respuesta de nuevo. La liga es una entidad privada. Es el béisbol, aunque man, maneja una pasión pública, una pasión nacional, es un negocio privado. La Lidón es un negocio privado. ¿Cómo funciona el negocio privado? Por factibilidad y sostenibilidad económica. Es como las grandes tiendas, las grandes cadenas. Eh, aquí todo el mundo conoce las grandes cadenas. Cuando una cadena esa decide poner una, una, una sucursal en Baní o en Asua, es porque tiene una, un estudio de factibilidad, de sostenibilidad económica y sabe que va a, hacer a, a mejorar su negocio. Nunca la pone para perder, como tampoco la cierra sin necesidad. Entonces, el día que alguien llegue a la liga. Y eso yo, es un criterio personal, pero me atrevo a hablar por los equipos. Me atrevo a hablar por los seis equipos. El día que llegue alguien a la liga con un plan para una franquicia de béisbol que sea autosostenible, que pueda eh, generar negocios para los seis dueños actuales y para el que venga, entonces esa franquicia no hay por qué decir que no, no, no se va a conceder. Depende. Yo creo que no, yo creo que. Eh, porque se trata de un negocio. Y por ejemplo, eh, un diputado. Eh, José La Luz ¿Sí? ha estado hablando de, del sur, ¿verdad? ¿Sí? Pero se le pidió, bueno, por algún estudio de festibilidad y presenta una propuesta. Pero sin embargo, tengo entendido que, que tú has estado recibiendo. En un par de ocasiones, eh, una delegación de Puerto Plata que ellos, quieren, que ellos quieren hacer el intento otra vez. Sí, claro, de Puerto tú, Plata. Te has, tengo y, entendido que tú te has reunido varias veces con ellos. Sí, totalmente, totalmente. Y, y hemos cursado incluso comunicación a los mismos fines. Ajá. Eh, que traiga un, un estudio de factibilidad, es obvio. Ah, ellos están en eso ahora. Sí, sí, ellos están en eso. Y lo mismo hay otras eh, provincias con interés. Okay, me dicen que tú le das muchas esperanzas a ellos. No, no, es que yo no puedo lo dar te esperanza. Echen primero. Yo ¿Cómo puedo, tú dices? Que te echen el estadio primero, escúchame, don <laughs> que te echen el estadio. No, no, eso es una fábula, esa cuestión. Eh, al, en fin, Puerto Plata casi no llueve. al final <laughs> se trata de que tengan. Ahora, eh, ahí entro en un tema que es eh, estratégico para el año que viene, eh, lo vamos a tratar de implementar. De hecho, ya estamos trabajando en la organización del, jurídica del tema, eh, la liga de verano. Nosotros eh, entendemos que llegó el momento de que el organice una liga de verano bajo la sombría de Lidón, bajo el control de Lidón, en colaboración con eh, la, la federación, eh, un circuito nacional de verano. Y pudiera ser una especie de ensayo, o sea, eh, empezar por ahí, por una franquicia de verano. Eh. Ya tiene un circuito para arrancar, nada más que crear el otro. El futuro, el futuro inmediato en la, en la Liga Dominicana, ¿qué nos trae? Bueno, ya te hablé de planes estratégicos de comunicación, mercadeo, comercialización, eh, renovación de los reglamentos técnicos, eh, calendario al 19 de, de abril, de, de marzo, perdón. De marzo. De marzo, eh, cosa que... La fecha más temprana de la tem historia. Mucho más temprano, porque sí. es un instrumento de incluso de venta para los... Claro, equipos. claro. Eh, y empezamos, eh, no sé si eh, tuviste, porque salió reseñado en tu periódico, eh, empezamos con la Academia de Árbitros. De Tuvimos un primer tryout. Ese try se va a hacer de nuevo el día 11 eh, de marzo. Eh, uh -huh. Ya con un grupo más ampliado, incluso muchachos que vienen de las eh, De las equip los equipos de Grandes Ligas que no cuajaron, ¿verdad? Y que tienen los fundamentos. Pero ¿so están buscando árbitros en ejercicio o gente que quiera ser árbitro. No, muchachos que quieran ser árbitros. Ah, okay. es para, para formar después árbitros. va a llevar un tiempo, un ¿no? Tiempo, de preparación. Sí. Nosotros pensamos que en un ciclo de tres años tendremos árbitros para... Eso está muy bien. Porque hay que pensar en el futuro. Los árbitros okay. se van eh, poniendo en edad y hay que ir renovando. Yeah. ¿Qué Entonces, más? Eh, vamos a mejorar el centro de revisiones. Eh, tuvimos, eh, las estadísticas te las traje aquí, te la uh -huh. voy a, a dar. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros revisamos eh, 210 jugadas, 150 en regular, 50 en serie final, semifinal y 10 en final. El promedio de eh, validada, 58% en la serie regular, 56% en la semifinal, 50% en la serie final. El periodo de tiempo, 1.8, 0.55 y 1.5, desde que la llamada entra al centro. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tecnificar mejor el centro para que la jugada pueda ser más, eh, eh, más rápida, descomponiendo en el propio centro eh, los diferentes ángulos de la jugada pero ahí también tiene que intervenir el asunto de mejores equipos, mejores sí, camas claro, sí, claro. y también eh, mejores luces en los estadios. Sí. Porque sí. la calidad de las luces en todos los estadios a veces eh, no es la más adecuada. Y en ese plan estratégico, ahora que tú lo mencionas, eh, este es el año que nosotros pensamos afrontar el tema de los estadios. Ajá, te iba a preguntar, de los estadios, ¿qué hay? Porque tú, eh, tú tuviste una reunión con Danilo Medina Le hablá, presentaste el plan y hablá, eso Hablamos del tema ¿Hay algo agarrado cerca? Sí, eh, el plan que tenemos ya anda por el Ministerio de Obras Públicas eh, Conversé la semana pasada con el ingeniero Ramón Pepín Que es la persona que ha estado a cargo del tema de los estadios Y nos dimos el tiempo del 27 de febrero Porque yo estaba muy inmerso en, en el tema de, de las obras Y los informes de las obras Y ahora esta semana tenemos una reunión para empezar a trabajar en un plan, como yo he dicho que combinado, de, de un, un plan participativo, donde la inversión no sea solamente del Estado. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿eso tiene como alguna prohibición para este gobierno? Sí, claro. Porque este gobierno ya está terminando. Claro, claro. Le claro. queda año y pico. Y pero eh, el plan, por lo menos para el 2020, Ajá. empezaría por el estadio Quisqueya. Hay ya un, un plan eh, diseñado, establecido, que aspiramos a tener para el 2020 juegos de sprint training, por lo menos, en, y la Serie de Caribe, que por poco la hacemos aquí, no es seguro. Y si Danilo el... Medina se anima a eso, eso quiere decir que la reelección va. Bueno, es un tema de alta política, realmente. ¿Eh? Es un tema de alta política. Digo yo no sé. Ahí lo están acusando ahora de ser reeleccionista. ¿Cuál fue tu, eh, eh, tu resumen final de la serie Al Caribe de celebrada aquí en, en Panamá? Eh, en el aspecto deportivo, una buena serie. Quizás el, el formato no fue el mejor. Quizás el formato... Fue era el que propuso la, la liga de México y que nosotros estábamos de acuerdo que era una especie de round robin un todo contra todo y jugar un día más para una okay, eliminatoria okay, que se podía sí se, sí se podía porque al final el, el formato que aprobó la mayoría eh, resultó que y esto no es una queja verdad uh -huh. pero fueron a una serie final un equipo con dos y dos y otro con tres y uno sí. y un equipo con tres y uno y como el equipo dominicano no fue a la serie final Uh -huh. Ese es en el aspecto deportivo. En el aspecto del montaje. Eh, del montaje financiero y administrativo, yo pienso que es una experiencia para olvidar. Un desastre. Sí, con toda la responsabilidad del mundo te lo digo. Uh -huh. No tuvo que ver con las ligas, ni con la confederación y el comisionado, sino con, con cómo plantearon las cosas eh, desde, desde el litoral panameño. Eh, yeah. No ¿Cómo la mucha, manejaron? Sí, si no hubo mucha colaboración, eh, hubo que hacer inversiones que ellos no quisieron reconocer, en el aspecto comercial eh, no consintieron en que tuviéramos participación en lo que llaman la cantina, eh, no participamos en el cobro de los eh, parqueos, la pizarra era de un tercero que había que pagar la, la pantalla gigante eh, eh, fuera del presupuesto original, hubo que hacer una inversión en el estadio. Juan Poyo declaró que la Confederación hizo una inversión en el arreglo del estadio. Sí, que se supone que iban a reembolsar y que nos reembolsaron. Pero eso lo pagan los equipos, los cinco equipos bueno, de la liga. En, ¿no? en, en este momento, cada, cada equipo, cada liga, cada delegación, cada liga, tuvo que financiarse. Ajá. Como funciona la serie la, la serie caribesa, que uh -huh. la, la delegación, la, la sede, Paga. aporta los fondos uh -huh. para que todo el mundo vaya a la, a la serie. En este caso, cada país tuvo que asumir. Se pagó. Se pagó. O sea, que hay pérdidas económicas por todos lados. Por todos lados. Entonces, hay unos reembolsos que va a haber a lo que sea el gasto de, de la delegación, pero al final. ¿Quién lo va a reembolsar? Eh, la propia Confederación. Entonces, si no so, en mi, mi opinión, si no es con, con ingresos extraordinarios, eh, se va a reembolsar con el propio dinero de las ligas. Porque la federación tiene ingresos por derecho de transmisión, okay. que al final va a reembolsar y equivale a decir que me están pagando con mi propio Lo dinero. Lo mismo, sí. O sea que fue una, uh -huh. de, en ese punto de vista, eh, fue para mí desastrosa y, y es una experiencia que trataríamos de olvidar. Ok. Eh, dos preguntas, Manuel. Aquí dice Daniel Mendoza: de casualidad, la Lidón le pedirá a los seis equipos una plataforma online para venta de boletas. Dicho ya de paso, ya le he cogido la tienda. Si sí, hay, hay más de un equipo que la tiene. Y eso no hay que pensar a nadie, porque la idea ha venido de ellos y la están implementando. Hay cosas que toman un poco más de tiempo. Sí, lo que quiere decir la pregunta es que si hay una, cosa, una plataforma unificada para todos los equipos. O que si todos los equipos van a tener la opción. No, to, todos la van a tener. Y eso no hay que exigírselo, porque la iniciativa viene de ellos. Uh -huh. eh, y eso va a tener mucho que ver con la, la asistencia, porque la gente va a sentir más fácil ir al estadio y para empezar a controlar el tema del mercado negro, que se nutre o. O se fortalece con la dificultad de la gente para adquirir una taquilla. Ok, otra pregunta. Danilo Galán Cena pregunta que si no han pensado cambiar el tipo de clasificación, haciendo tres divisiones por región, para mejorar la rivalidad, y al final los primeros equipos clasifican y un juego de comodín entre el, el mejor, los dos mejores en segundo lugar. Eh, son opciones que se han discutido. Y voy a decir algo. Eh, me voy a exceder y voy a dar una opinión muy personal porque no se ha discutido en el seno de la liga, ni sé ni tengo la idea de cómo pudieran reaccionar los dueños de equipo. Pero desde la experiencia de, de hace tres años, yo vengo pensando en función de buscar algún tipo de formato que te permita llegar al, al Rand Robin con las eh, tres regiones jugando. Eh, aquí hemos tenido el este apagado. El, la cibado. capital apagada y el cibao apagado. Uh -huh. Y desde mi pensar rudimentario, sí. eso equivaldría como que una cadena, vuelvo a hablar de la tienda, sí. decida hoy por la mañana eh, cerrar su sucursal su de, de La Romana o su sucursal sí. de a o su sucursal su, su, de, de, de Padre de la Casa. Sí. Yo pienso que eso hay es que pensarlo en función de que las tres, las tres regiones terminen jugando un round robin. Habría que acomodar, hay diferentes formatos que se pueden usar. Eso es difícil de controlar. Sí, eh, pero es una idea personal que, uh -huh. por de la pregunta, eh, 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 quiero compartirla. Ya. El, el Eri Almonte, en los momentos eso de que se estaba instalando en la, en la, en la, en la, en la Federación de Peloteros Profesionales, dentro de esas cosas que, que hablan siempre los presidentes nuevos, porque tú sabes que Escobita Nueva siempre va a re bien, habló de que de Agencia Libre que es un tema para analizarlo, en la pelota dominicana. Eh, bueno, eh, hay muchos temas que analizar. Eh, las relaciones... De ¿Es ese posible la Agencia Libre en la Liga Dominicana? Yo pienso que eh, antes que la Agencia Libre, junto con la Agencia Libre, hay otra serie de condiciones que discutir también. Este tipo de contratos son lo que se llaman sinaglamáticos, o sea... Eh, hay muchas cosas que los equipos quisieran aclarar también con, con la federación. Y ese es un proceso que va a venir. Yo no quisiera adelantarme a los acontecimientos. Va a venir y ellos tienen sus, eh, eh, sus enfoques, tienen sus aspiraciones, pero la Liga también tiene deseo de sentarse con ellos y ver algunas cosas que la Liga entiende que deben mejorar. Y eso llegará el momento para eso. Pero tú crees que, no sé, uno siempre ha dicho, bueno... Tantos problemas, tantas limitaciones, tantos peloteros que, que no juegan en la Liga Dominicana, entonces me tengo en la agencia libre también. Y eso es, eso se, discutiría las cosas. se discutiría en su momento. Creo que nunca me lo ha planteado en alguna conversación particular. Lo vi plantearlo en algún. Eh, en los medios sí, lo dieron, salieron. Y, y en la forma que lo planteó, planteaba un periodo de cinco claro. años. O sea que al final hay que ver los detalles. Y como te digo, vamos a traer de parte y parte cosas a la mesa. Ya, Ariel ¿no te renunció de León desde antes, desde ya, antes. Ya, ya no sí. cobra ya eh, no él dejó de cobrar en la liga desde que se eh, desde que se candidatió desde que se candidatió desde sí, que los peloteros lo candidatiaron sí, fue una exigencia mira eh, finalmente un par de cositas más eh, con perdón del director en julio se cumple tu periodo me imagino que por todo lo que veo por todos esos planes como tú hablas pues se tiene todo, todo el entusiasmo para eh, continuar como presidente de la liga si los equipos lo deciden así porque hay que recordar que no es una elección es una designación, el presidente del IDON. Es una entidad privada que elige un presidente, lo designa. Me parece como que tiene todo el entusiasmo para continuar si ellos lo deciden así. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es sencilla. Eh, yo, como te dije ahorita, me estoy ocupando. Muchas veces tú te pones a pensar en esas cosas y de cuida lo que tienes que ocuparte, que es mi periodo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Eh, yo pienso que al final. Aquí no hay un proceso eleccionario, es una asamblea de una entidad privada, es como un banco, como una eh, corporación hotelera, que al final los dueños, eso de, es una ficción lo del periodo, porque los dueños de la liga pueden decidir hoy cambiar un presidente. Ha habido presidentes de un año y ha habido presidentes de 26 años, o sea, en la historia del Lidón. Es un tema muy particular, muy propio de los equipos en el cual yo no, bueno, no me... qué le da meter. un contrato de dos años. Bueno, un mandato de dos años. Un mandato de dos años. Y no hay tránsito? he hablado así, no, 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 no se firma nada. No, una, una, no hay dinero una, garantizado. Hay un acta de asamblea. Un acta de asamblea sí. ya eso todo. Sí, Pero es una... tú tienes el entusiasmo para continuar. El sí. deseo, el entusiasmo. Para aportar al idioma. ¿Eh? Sí, tengo el entusiasmo para aportar. De continuar en la presidencia. Sin que parezca un cliché político. Ajá. De aportar al idón desde el, el, el rol que nos corresponda. O sea, no, pero eso se es parece al discurso de No, no hay transitorio. ¿Tú viste, Manuel? Sí, no hay transitorio. Pues eso se parece a lo que le digo de que está sí, dispuesto sí. a sacrificar. Gracias, don Vitelli. Es, es tú estás dispuesto a seguir sacrificándote por la pelota dominicana. Eso es lo no que tú quieres decir. Yo no me sacrifico por la pelota dominicana. Ah, ¿y entonces? Yo sigo con pasión a la pelota dominicana. Tú estás aportando, tú luego me estás ahí de, de, dibujando. No, es que ese es un tema. Ni, ni está en mi mente ahora, ni está en la mesa de la liga, ni creo que los presidentes, ahora mismo, los presidentes están trabajando en cosas de mucho más importancia para el béisbol para los fanáticos que están Mira, ya, eh, la otra cosita, ya, el director, nada eh, más de 10 segundos, un chisme, <laughs> un chisme. Con el libro este de Mario Sotti, los periodistas que retiraron la quereña, dice que un premio condicionado era invitarlo a los tres a la Serie del Caribe. ¿Fue así ese asunto. Yo tengo aquí, porque me imaginaba. <laughs> Porque no conocemos, tú sabes. Yo tengo aquí el informe final financiero de la Serie del Caribe. ¿Qué es lo que dice? Dice los eh, eh, valores que van a ser reembolsados a la liga. La liga debió asumir el costo de eh, cada liga, excepto la mexicana que no tiene eh, federación de peloteros. De sus peloteros, de sus árbitros. Eh, para descuento. Ya, de hecho, los de nosotros los remolsaron el viernes. Eh, vi algo de eso en, en la prensa. Pero ¿quién invitó a esos peritos? ¿No fue Lidón? No, no. Eh, se beneficiaron, se beneficiaron de un descuento de, que le daba a, eh, fruto de un intercambio, le daba copa a todo el que fuera eh, ah. de cualquiera de las regiones, de, de los países. O sea, ellos fueron pagándose su cuarto. Sí, sí, sí. sí. Pero entonces, ¿por qué me pasaron ese chisme a mí? Yo vi que te, tú mencionaste uno que de, después me dijo que te llamó. Porque sí, ya decidió... me dijo que lo que fue con los <laughs> cuartos de la. De la confederación. Entonces nosotros avanzamos. La la, los árbitros de la confederación. Y Mendoza sí. y, y el otro entonces, no, y Víctor va, ellos y es, pagaron su paso. Hicieron, hicieron su gastos, claro. A bueno, ver. está bien. Nos vemos. Ya, ya acabamos, Vitelio, gracias. gracias a ti por venir este domingo aquí a compartir un rato. <laughs>